Hola, hola a todos amigos de Argentinos Pasión, buenas noches, sean bienvenidos, aquí estamos en un nuevo capítulo del Semillero al Mundo, sección que creamos para conocer a nuestros pibes del club, y en esta oportunidad estoy conectado con ese Caballero, jugador de la cuarta categoría y de reserva de Argentinos Juniors. Hola ese, bienvenido, ¿cómo andás? Hola Mati, gracias por la invitación y bueno, acá estamos para que la gente me conozca un poco. Perfecto, bueno, entonces para empezar a conocerte, contame de qué barrio sos, de qué zona y cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol. Soy de Puerto General San Martín, de la provincia de Santa Fe, a unos 15 kilómetros de Rosario y nomás. Y el fútbol arranqué a los 4 años en una escuelita de fútbol Isla Malvina, que queda en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. ¿Y cuál fue ese camino hasta llegar a Argentinos Juniors? ¿Cómo fue que llegaste al bicho? ¿A qué edad? Y fue un camino largo que estuve, porque arranqué ahí en la escuelita de Isla Malvina, estuve como 3, 4 años, recién a los 8 o 7 me fui ya para otra liga, la Liga Rosarina, a una academia deportiva, se llama el club, que ahí estuve 8 meses, no llegué hasta un año, y de ahí me fui a jugar a Dior de Rosario. Estuve ahí, sí, estuve bastante tiempo, tuve como 4 o 5 años. Y a los 12 me llamaron de Talleres para que vaya, en Talleres de Córdoba. Sí, estuve 3 años en Talleres de Córdoba y quedé libre y justo un año antes de la pandemia, creo. Bueno, unos meses antes de la pandemia había quedado libre. Fui a Rosario Central, me probé todo. En diciembre ya me dijeron que había quedado. Bueno, en enero fui, hice la pretemporada, todo. Y después me dijeron que no me iban a tener en cuenta. Bueno, y luego. En febrero me dijeron eso. Claro. Y luego llegaste a Argentinos, ¿no? Me imagino. Sí, después ahí fui para Argentinos. Bueno, tuve 3 entrenamientos y me dijeron que después me iban a llamar. Y bueno, yo justo me estaba pegando la vuelta y me llama. Dice que ya había quedado, que tenía que presentar los papeles, todo así. Y bueno, yo de la emoción llamé a mi mamá, todo, que me pase todos los datos. Y ahí no vaya. Me mandé el club. Claro, qué bueno entonces. Fue un camino largo, pero imagino ahora estás a gusto en Argentinos y bueno, también ya haciendo tus primeros pasos en reserva, así que todo tiene su recompensa, ¿no? Ese. Sí, la verdad que sí, Argentinos me abrió la puerta y me brindó muchas herramientas de trabajo que yo las fui aprovechando y me dio el momento hermoso de poder estar en reserva. Bueno, contame un poco cómo fue ese debut en reserva, ¿no? Imagino soñado, porque entraste desde el banco y clavaste un golazo ahí, una volea. Bueno, contala vos, te voy a dejar que me comentes un poquitito cómo fue ese debut. Sí, la verdad que ni lo esperaba entrar. Me llama el técnico y me dice, Cava, vení. Yo sorprendido fui y nada, y antes que entrar me dijo que disfrute y que haga lo que yo sé hacer. Y bueno, entré y a los 5 minutos creo que hice el gol de un córner que tira el centro, al primer palo que pica y el defensor la saca para el medio con la rodilla, creo. Y cuando pica me quedó justito ahí en el medio del arco y pude sacar la volea ahí. Claro, eso abrió una seguidilla, ¿no? Después de goles en estos últimos fines de semana, tanto en reserva como en la cuarta, ¿no? Sí, la verdad que ese gol me hizo agarrar más confianza y pude seguir haciendo 2 fines de seguido con cuarto. Claro, ¿y qué es lo que te pidió Sarmatén cuando entraste? Y bueno, ¿cuáles fueron las palabras post partido, ¿no? que te dijo el director técnico después de clavar semejante gol? Nada, me felicitó, me dijo que esto sigue y nada, que siga como estoy y siga entrenando de la manera que estoy entrenando. Tal cual, es así. Ese. Bueno, un gran camino recorrido, estás acá en Buenos Aires, asentado en tu barrio, y algún hobby que tengas, ya sea en el barrio o en tu casa, fuera de la cancha, algún pasatiempo fuera del fútbol. Y la verdad que me gustan muchas cosas, todo relacionado al deporte, así que hobby, no sé si tenga, porque me gustan casi todos los deportes. Ah, sí, ¿sos de jugar a otros deportes también? Sí, me gusta bastante. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Se puede saber? Y como, no sé, me gusta el básquet, eh, handball, todo relacionado al deporte. Claro, está bueno, ¿no? Ir probando también distintos deportes y es una forma también de distender y salir un poco del fútbol, que a veces también es necesario, ¿no? A pesar de que es lindo y bueno, estás metido en el bicho, está bueno también a veces distender e ir intercalando con otros deportes, ¿no? Sí, la verdad que sí, es lindo, más que todo que es algo sano y hermoso el deporte. Claro, sí, sin lugar a dudas, Cese, vos lo has dicho y hay muchas personas que han llegado ya a Primera División y que son referentes para ustedes, para los pibes que están arrancando. Me gustaría saber eso ahora, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son esas personas que vos mirás y decís, bueno, me gustaría ser como tal persona, tal jugador, aspiro a ser, por ejemplo, quién? Y acá el fútbol argentino que lo miro mucho es a Fausto Vera. Me gusta mucho de Fausto Vera porque tiene llegada de gol, es un 5 completo, digamos. Claro. Bueno, ustedes también ya han tenido la posibilidad, ¿no?, de entrenar con Primera División. ¿Y pudiste intercalar alguna palabra con Fausto? He entrenado, pero no me animé a hablar como Fausto Vera. Y lo bueno. Bueno, si Fausto llega a ver esto, estaría bueno, ¿no? Hay un intercambio de saberes entre ambos. Sí, estaría muy bueno poder hablar. Está bueno eso, lo del predio, ¿no? De argentinos que tenés a la primera ahí a pasitos nomás, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno porque te aspira mucho, o sea, ver cruzar los jugadores de primera y ver cómo entrenan, todo eso. Sí, sin duda. ¿Cuáles fueron tus impresiones del bicho cuando llegaste? Mi impresión del bicho es la calidad del juego que tiene y también me sorprendió mucho los compañerismos que hay en el club. La gente humilde, todo eso. Mucha humildad. ¿Música favorita de Ezequiel Caballero? Y no sé, no soy mucho de tener música favorita. Me gusta de todo un poco. Pero más que todo escucho cumbia. Claro, bueno, varios géneros, ¿no? Quizás dependiendo también el día, ¿viste? El estado de ánimo, ¿sos ese tipo de persona? Y sí, depende del día, ¿viste? Claro, uno va cambiando dependiendo de eso, pero la cumbia es por excelencia también lo que suena en un vestuario de fútbol. Sí, la cumbia, el cuarteto, de lo que más suena. Así es. ¿Cuáles son tus sueños, Cese, a mediano plazo y ya, bueno, a largo plazo, ¿no? Y a mediano plazo es poder firmar mi primer contrato y a lo largo es poder debutar en Argentino, en primera. Bueno, ya para ir cerrando con la nota, me gustaría que hagas una descripción tuya, una descripción propia. ¿Quién es Ezequiel Caballero dentro de la cancha, ¿sí? como jugador? Y cómo sos como persona, algún aspecto que quieras contar vos de tu personalidad, así el hincha que está mirando la nota te va conociendo. Y como jugador soy un jugador con mucha actitud, con presión, con vista panorámica y bueno, con llegada de gol. Soy casi, no sé, para mí soy un jugador casi que tiene completo, de un interno. Claro. ¿Y de tu personalidad lo que quieras comentar? De personalidad soy, no sé, un chico humilde, tranquilo. Respetuoso, compañerismo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cese, te agradezco por haberte copado con la nota desde un primer momento, la buena onda que tuviste, y a seguir metiéndole que, bueno, esto de estar pisando reserva verdaderamente es muy lindo y por suerte hay recompensa en la red, que eso es aún mejor. Vale, muchas gracias por la invitación. Bye.